Y de la zona sur, precisamente, Ariana Benavides, ¿cómo estás? Excelente, Eric Breger, aquí disfrutando de este inicio de Mexicana Universal Jalisco. Y yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque sé que el día de hoy será una noche extraordinaria. Una noche magnífica, indudablemente, que estaremos viendo ahí a 8 rostros jaliscienses, pues, desfilar por este escenario de la Casa Cultural José Rolón, aquí en Ciudad Guzmán. Nos vinieron a acoger en este magno, pues, escenario que vemos ahí bien montado, con una iluminación increíble que hará resaltar toda la belleza de las chicas. Región Sur del estado de Jalisco, sean todos bienvenidos, compartan también esta publicación totalmente en vivo y queremos escuchar a toda la gente que está aquí lista ya para ver a todas las chicas bien preparadas, porque la verdad es que es un gusto no solo ver la belleza física, hay que resaltar que ellas se prepararon en todos los sentidos, Erika. Así es, este certamen se caracteriza por romper estereotipos y últimamente se ha contemplado otro tipo de factores como lo es la belleza integral de la mujer, la inteligencia, la superación, el empoderamiento inclusive, y bueno, esta noche será pues un precedente en la historia de Mexicana Universal Jalisco para pues que salga la elegida esta noche. Así es, y saben también todos ustedes que Jalisco, no me dejarán mentir, es uno de los estados, y me atrevo a decir, que el estado más fuerte a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que tenemos una Miss Universo jalisciense, Jimena Navarrete, y creo, Eric, estoy casi segura que aquí esta noche va a salir la representante de Miss Universo la próxima edición. No cabe duda que Jalisco también es semillero de belleza. Tenemos desde el 2010 aproximadamente sin tener una Miss Universo y que sí, esta noche esperamos que aparte de ser coronada como Mexicana Universal Jalisco, pues llegue hasta la gran final a nivel internacional. Hay que decirlo, la gente ya está muy entusiasmada aquí aguardando pues a su favorita, ¿no? Trae mucha porra y que se escuche la porra claramente, ahí está. Eso, ahí está la energía y la actitud de toda la gente en ese certamen de Mexicana Universal 2022. Me da muchísimo gusto porque, Eric, la verdad, el apoyo de la familia y el apoyo de los amigos es fundamental para todas las chicas. Así que, de verdad, un gran honor y felicitaciones también a todos los padres de familia, a sus amigos, hermanos, que el día de hoy están aquí apoyando a estas chicas. Créanme que ese apoyo es grandísimo. Así que, a disfrutar de esta noche, porque hoy sale Mexicana Universal Jalisco 2022. Así es, inigualable el apoyo que tienen las porras aquí de los papás y los amigos de todas las chicas seleccionadas. 8 rostros estaremos conociendo. Síguenos a través de las plataformas digitales y participe también cuál es su favorita, MXU Jalisco, seguido del nombre de la participante para saber también cómo van de porra. Pero bueno, sin más precedentes, ¿te parece si presentamos y arrancamos con este magno evento? Adelante. Thank you.
noche tenemos a dos invitados de lujo a conducir este gran evento. Démosle la bienvenida a Charbel Curi y María Gonyegos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, guapa. Hola. ¿Cómo estás, María? Hola, hola. Ay, yo también los amo. Hola, besos. Buenas hola, noches. ¿Cómo están? ¿Estás? A ver, ven. Bien, bien, qué gusto tenerte. Igualmente. Siempre acostumbrado a la belleza alta de nuestro oye, bello sabía estado. Que iban a dar ayuda, pero no pensé que era para no acá. Pasa nada. Aquí vas a descansar más que yo, no te preocupes. Estoy acostumbrado siempre con tanta guapura, tanta belleza de Jalisco que nos representa a nivel mundial. Así que no es la excepción. Muchísimas gracias. Y bueno, yo estoy muy contenta de estar con todos ustedes, los que están aquí presentes y toda la gente que nos sigue en las redes sociales, porque hoy seremos testigos de un derroche de belleza, de energía, de fuerza, de todas las mujeres que hoy se presentarán en este escenario, porque ellas están preparadas para representarnos en el concurso nacional. Así que hoy seremos testigos de la nueva representante de la mujer y de la belleza jalisciense. Dignas representantes, me gusta ver este foro lleno, la verdad. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Primero, te voy a decir por qué. Porque no sé por qué siempre como mexicanos cuando vamos, el apoyo debe de ser como aquí en Jalisco, desde el inicio. Porque siempre es como que va creciendo y vamos emocionándonos. Y ya que están, las vemos en Miss Universo, todos formamos parte, ¿verdad? No, tenemos que formar parte desde ahorita. Desde ahorita ese gran apoyo es el que ellas siempre sienten. Así que la verdad los felicito a todos ustedes, a los papás, a los abuelos, a los amigos, a los novios y por supuesto a todos los que nos acompañan, porque así es como se debe de realizar. Así es, y bueno, dentro de los que nos acompañan están unas personas muy especiales que vienen hoy a ser testigos de este evento de la representación de la mujer jalisciense. A mí me apasiona muchísimo todo esto porque yo sé que los certámenes de belleza, por experiencia propia, es una plataforma hermosa y bellísima para todas las mujeres que participan aquí, porque bueno, han pasado muchas mujeres por estos certámenes y en verdad es algo que deja huella y que empodera a muchísimas mujeres. Pero bueno, vamos a presentar a nuestros invitados especiales de esta noche, que muy es un honor especiales. Tenerlos aquí. Me parece perfecto. Vamos a comenzar con el primero, que es parte de nuestro jurado, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Bueno, y presentamos a Jorge Lupercio, él es pionero de la industria de la moda en México y coautor del libro Relatos de un maniquí, historia de la moda contemporánea en Jalisco. Bienvenido, Jorge. También tenemos, por supuesto, a Sally Rangel, asesora de imagen y presidenta de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. Bienvenida. También tenemos a Ana Tasser, escritora y productora de televisión. Pido un fuerte aplauso para Mauricio Garza, actor, también nos acompaña aquí, por supuesto. Bienvenido, Mauricio. Y bueno, ellos son el jurado, ellos tendrán la difícil tarea de elegir quién será la representante, así que tenemos un enorme placer tenerlos por aquí y tienen un trabajo muy arduo esta noche. Porque todos, como siempre, las chicas representantes de Jalisco son guapísimas. Aquí tenemos también, vamos a presentar a nuestros invitados especiales y espero que si no es la excepción, hasta a veces siempre unas dos de Jalisco siempre son buenas para el nacional. Siempre es sí. Buena carta de presencia. O tres. O tres. Sí, tres. Estaría muy bien. Pero bueno, ¿te parece si presentamos a nuestros invitados especiales? Así es. Y bueno, vamos a comenzar con alguien a la que yo admiro muchísimo, porque es una mujer que desde chica admiré y admiro, porque es una mujer que para mí representa a muchas mujeres mexicanas. Ella fue la primera que puso a la mujer mexicana en el universo. Y es la líder y la directora del concurso mexicano universal. Ella es Lupita Jones. Bienvenida, Lupita Jones. Muchas gracias, de verdad. La mención también honorífica a Lupita. Los que nos dedicamos a esto a lo largo de los años sabemos el arduo trabajo que es llevar y no nada más mantener y sostener la belleza y representar a México año con año. Así que Lupita, de verdad, de corazón, de todos los años que tengo de conocerte, te agradezco que sigas representando el nombre de la mujer, lo digo como hombre de México, de la mujer a nivel internacional, porque de verdad que se lo merecen. Son hermosas todas nuestras mujeres, gracias. Tenemos también, por supuesto, a María Vargas, Mexicana Universal Jalisco 2021.
También tenemos a Julio Murguía, quien es en esta ocasión, por primera vez, el director de Mexicana Universal Jalisco. Bien merecido. Bienvenido. Fuerte el aplauso. Otra mención honorífica, quien paso a pasito, poco a poquito, desde el inicio. La verdad, bien merecido, Lupita. Excelente, ¿eh? Bien, bien merecido, mi Julio. Vamos también a presentar a Alejandro Barragán y Linda Padilla, que presidente municipal, por supuesto. Un fuerte aplauso, que nos acompañan también. Y también nos acompaña otra reina. Ella es Itzia García, Mexicana Universal International 2021. Fuerte el aplauso. Bueno, también un fuerte aplauso para ella. Tenemos a María Luis Juan, directora regional de Servicios del Estado. Fuerte el aplauso también. Tenemos a Daniel Carrión, presidente municipal de Sayula, Jalisco. También a Jonel García, por supuesto. Y a los regidores del municipio de Zapotlán, les damos la cordial bienvenida a este evento. Y por supuesto a todos los que nos dieron, pues también a la organización, las facilidades para poder realizar este evento aquí desde Ciudad Guzmán para todo el estado de Jalisco. Así que a todos los que nos están sintonizando a través de la página oficial de Mexicana Universal Jalisco en Facebook, les mandamos un fuerte abrazo, una cálida bienvenida. Así que quédense, están a gusto, fue un rico puente, nosotros estamos totalmente en vivo. Así es, en vivo y en directo para toda la gente que nos está viendo, y también compartan los hashtags, que es MXU y la candidata, su candidata favorita, en donde podrán apoyar y darle difusión a este evento. Perfecto. Pues bueno, para pasar a la siguiente etapa, te voy a invitar a que camines conmigo de este lado. Muy bien. Porque vamos a comenzar con la primera, ¿te parece? Muy bien. Bueno. Esta es la etapa en donde las veremos desfilar en vestido de cóctel. Perfecto. Vamos a pedir un fuerte aplauso para todas las chicas, por favor. Así que vamos con ellas. Un poquito más adelante, bueno, me están pidiendo que por favor, saben que pueden votar también, sus votos son importantes, a través de las redes sociales con el hashtag MXU Jalisco o MXU Jalisco, con el nombre de su participante, nombre y apellido. Así que en este momento lo pueden hacer. Oye, ¿qué te parece si tomamos una foto para subir a las redes y ver a la gente cómo nos la estamos pasando en medio, ¿va? ¿Les late? ¿Les late si nos tomamos una foto todos juntos? A ver. Pero ponte acá y yo acá, mira, ven, aquí. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Va a ser una selfie. Una selfie, pero tienen que prender sus luces de celular para que se pueda para ver. Que se vean los de atrás, ¿no? ¿Para se pueden prender las luces de atrás, por favor? ¿O se pueden prender las luces? Y las subiremos a las redes. Ah, sí, se ven todos bien, muy bien. Qué excelente. Ahí está, muchas gracias. Vamos a tomar la selfie. Una, dos, tres. Ahí lo tienen. La compartimos en Mexicano Universal Jalisco. Así que bueno, vamos ahora sí. ¿Otra? ¿Quieren otra foto? ¿Otra? Sí, ah, pero ahora todos tienen que divertirse, oigan. Los vemos muy apagados. Bueno, una más, ¿eh? Una más. Una pero más, gritando, venga, con sus porras y todo. Ahí va. Ahí va. Una. Una. Dos, tres. ¡Eso! Ahí está, muy bien. Pues bueno, vamos ahora sí a pasar a la siguiente etapa. Muy bien. Fuerte el aplauso y las porras, por favor, para todas las chicas. Soy Berenice Sánchez Aguilar, tengo 27 años de edad, originaria de Guadalajara, Jalisco. Soy criminóloga y criminalista y actualmente laboro para la Comisaría de la Policía de Guadalajara. Mi nombre es Melissa Mosqueda, tengo 27 años, nací en Guadalajara, Jalisco y soy bailarina profesional
actriz y modelo. Jessica Paola García, tengo 27 años, soy originaria de Guadalajara, Jalisco y soy licenciada en negocios internacionales. Mi nombre es María José de la Torre, tengo 25 años y soy originaria de Totonilco el Alto. Estudio mi licenciatura en psicología. Yo soy Cristina Villegas Murillo, tengo 27 años de edad, crecí en Guadalajara, soy licenciada en Administración y Dirección y soy empresaria. Soy Diana Karen Marín Sandoval. Soy Diana Karen Marín Sandoval, tengo 27 años y vivo en Zapopan. Soy licenciada en diseño de moda, modelo profesional y maestra de inglés certificada por la Universidad de Cambridge. Soy Cintia Navarro, tengo 27 años, originaria de Zapopan, Jalisco. Licenciada en Administración, modelo profesional y dueña de una marca de joyería.
Yo soy Michelle Ruiz, tengo 25 años de edad y nací en Ciudad Guzmán, Jalisco. Soy empresaria y soy mamá. ¿Qué les pareció, chicos? La verdad, guapísimas todas. ¿Sí? ¿Sí? A ver esas porras, muy a bien. A ver, sí, vamos a escuchar a la gente. Es importante escuchar a la gente. Priscila. Sí, en porras sí está parejo, ¿eh? Jalisco es Cristina. Ah, Cristina. Muy bien, bien. Bien, a los que traen ese cartelón, muy bien. Que lo levantan poquito y luego lo bajan, porque sí, a los de atrás no lo dejar bien, pero sí, sí lo, ya lo leímos, ¿eh? Bien el cartel, muy bien. Bueno. Y bueno, para que este evento se lleve a cabo, hay mucha gente que es patrocinador y que apoya a que este certamen se lleve a cabo, así que vamos a agradecer a todos nuestros patrocinadores. Sí, vamos a ir por partes para mencionarlos, así que vamos con el primero, ¿te parece? El primero es Medical Spa, muchísimas gracias. Un aplauso para todos, la verdad es que gracias a ellos esto es posible. A Joniel García también. Transler. Ana Gira. Rancho Los Dos Juanes. A mi queridísima Laura Arrieta. Elizabeth Hernández Nutrición. Por supuesto, a nuestro buen Héctor Mancilla. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y bueno, antes de pasar con nuestros conductores que están el otro lado aquí en el foro. Yo te quería platicar, la verdad es que ha cambiado mucho también lo que es los certámenes y demás, pero lo que más me gusta es que por lo menos en México seguimos tomando el objetivo principal, que más allá de la belleza sea una mujer preparada, que sea una mujer que nos represente en todos los sentidos, ¿no? Así es, yo creo que la mujer ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo y los certámenes no se pueden quedar atrás. Este es el caso de Mexicano Universal, que ha estado evolucionando con el proceso de la mujer y que ahora integra a más mujeres en otras condiciones, que eso nos alegra muchísimo porque le abre la puerta a mujeres que están listas para representar a Jalisco, no importa algunas condiciones como estar casadas o tener hijos. Entonces, es un gran paso para la organización, así que nos alegra mucho todos estos cambios. Y aparte también mencionar que un certamen de belleza, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en varios de ellos, es un antes y un después. Mira, de no la importa mujer. Que diga la fecha de tomos, te ves igualita en aquellos años, de hace verdad. Hace muchos años. No, pero te ves guapísima, la verdad es muchísimas que muchísimas sí. gracias. ¿Fue en el 2008? Siete, miren, ahí no tengo mala en memoria. En el 2007. Sí, porque tenemos tú, Jalisco, luego siguió Carla Carrillo, Jimena, Karin, ya ven que sí me la sé de memoria a todas y cada. Sí, pues es que Jalisco ha puesto muy en alto a México. Muy bien. Pues bueno, además de nuestros patrocinadores, decirles que sí, Lupita no nos dejará mentir, es impresionante cómo han cambiado las reglas, cómo han cambiado poco a poco los certámenes, pero Jalisco y México sigue poniéndose en pie, en alto, el representar a la mujer. Y más ahora, yo lo veo, que las mujeres son libres aquí en Jalisco, más allá de lo que estamos viendo ahora en un mundial, con muchas mujeres cómo se tienen que vestir, cómo les obligan a hacer diferentes tipos, tienen que las costumbres, las tradiciones. Veía algunos reportajes, digo, no me voy a meter en a ondearle mucho en esto, pero muchos decían es que muchas mujeres son felices allá, pero también otras decían sí, pero ¿a qué costo, no? Muchas mujeres, la mujer es para tenerla guapísima, para que se luzca, para que la belleza sea, por supuesto, mostrada, es la mujer, ¿no?
Así es, la evolución de la mujer, o sea, es importante mencionar que la mujer ahora es diferente y hay que acoplar los eventos como este tipo de certámenes en donde empoderan a la mujer. ¿Por qué? Porque es un antes y después. Participar en un certamen te da muchas herramientas tan solo para mostrarte en público, para expresarte, para mostrarte quién eres y para encontrar un camino. Entonces, para mí ha sido padrísimo y me encanta que los certámenes sigan evolucionando junto con la mujer. Y también esta primera etapa, por supuesto, queremos agradecer a Hortensia Joyas y a Ismael Rodríguez, quienes formaron parte de que las chicas lucieran guapísimas. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, también. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con nuestros compañeros que estarán por ahí en conexión con nuestras redes sociales? Así es. Ariana Benavides y Eric Breger, ¿te parece? Así es, vamos con ellos. Adelante, chicos. ¿Qué tal, Charbel, María? Muy buenas noches, los saludo de nueva cuenta. Así es, está reñido esta competencia. Ya vimos ahí la primera ronda de estas 8 chicas, estos 8 rostros que están representando a Jalisco. Y bueno, revisando las redes, Ariana, vemos muchos mensajes en apoyo, ¿eh? Así es, a todos los que están conectados en redes sociales, sobre todo en Facebook, Mexicana Universal Jalisco, es momento de que escriban MX, el hashtag es MXU. Y el nombre de su favorita. Aquí estamos escuchando varios nombres, varias pancartas, los gritos y obviamente todo ese apoyo que se siente de estas 8 participantes increíbles, lindísimas, ya las vimos en esa primera etapa y queremos leerlos aquí en las redes sociales. A ver, Eric, ¿qué hay? Así es, muchos mensajes de apoyo por acá con este hashtag, recordarles MXU Jalisco, acompañado al final del nombre de la favorita de la noche. A ver, vamos viendo, mira, hashtag Melisa Mosqueda, también por otro lado tenemos MXU María José, también tenemos por acá MXU Jalisco, Berenice Sánchez, también hay porra para Berenice, por supuesto. Por acá también está Cintia Navarro, quien la están apoyando muchísimo en redes sociales también. Así es. Acá tenemos otro mensaje para Cristina también, que ahí se escucha la porra desde Guadalajara, Jalisco. Oigan, hay que tomar en cuenta hashtag MXU y el nombre de su favorita. Estamos leyendo todos. Dicen, vamos Berenice, nuestra poli bella también. Sabemos que tenemos aquí una representante de Guadalajara, por supuesto. Exactamente, pero bueno, hay que recordarles también que ese certamen no pudo haber sido posible por todos los patrocinadores y también todos los invitados de lujo que tenemos en la noche. La señora Lupita Johnson se está acompañando. Por supuesto que sí, le mandamos un fuerte abrazo, es un gran honor que nos visiten estas tierras zapotlenses acá en el estado, en la región sur del estado de Jalisco, el cual estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros y también quiero hacer énfasis, ya lo mencionaban también nuestros compañeros allá en el escenario, pero no está de más, felicitar al director estatal Julio Murguía, quien es un experto en certámenes de belleza y el día de hoy se ve reflejado aquí en el escenario. Así que mi queridísimo Julio, también te mandamos un fuerte abrazo aquí en tus tierras, por supuesto. Un aplauso por ese arduo trabajo que, bueno, prácticamente fue a quemarropa, pero aquí está bien logrado este magno evento que es Mexicana Universal Jalisco. Pero sin más, vámonos con Charbel y María que nos están esperando allá en el escenario. Adelante. Gracias, chicos. No podemos esperar más, ¿no, María? Sí es. Una ya de las viene etapas. Otra de las etapas muy lindas. Sí. Platicamos con ellas hace rato y decíamos, ¿cuánto se tardaban? Les estábamos preguntando y tienen todos sus trucos de algunas ya abajo del vestido casi casi de cóctel. Así somos las mujeres. Ya tenían el traje de baño para estar listas. ¿Ustedes creen? Qué calidad y qué rapidez. Así es. Y bueno, esta etapa que continúa es la etapa de traje de baño. Sí, queremos también, por supuesto, un fuerte aplauso para los diseños a cargo de Najiara, trajes de baño y joyería a cargo de Hortensia. Fuerte el aplauso, por favor. Así que, ¿qué tal? ¿Están listos para ver a las chicas en traje de baño? Ya las escuché todas, el taconazo por acá atrás. Así que... ya están ahí. Adelante con esta segunda etapa. Thank you.
Ahí lo tienen, ¿qué les pareció? Bien. ¿Qué tal esta etapa? Muy importante, la verdad. Qué bueno que México ha mantenido esta etapa, en algunos otros lugares la han quitado, pero la verdad es que creo que es importantísimo que la mujer se sienta segura y se sienta apapachada. Así es, y ahora es muy importante, bueno, siempre lo ha sido, pero la belleza integral, esa belleza que surge desde afuera, desde adentro, perdón, y se expresa afuera, entonces es parte de un complemento dentro de la calificación de la belleza de la mujer. Pero bueno, vamos a continuar agradeciendo a nuestros patrocinadores en esta gran final de Mexicano Universal Jalisco, por supuesto a Aisea Spa, muchas gracias. También agradecemos a Joniel García. Tenemos, por supuesto, también a Hotel Tlayolan. Rachel's Challenge. Al psicólogo Antonio Machuca, muchas gracias. Mr. Espinaca. A Chicatana. El Balcón. Y a Ilustre. Un fuerte aplauso para todos ellos quienes han puesto de su parte para que este evento se lleve a cabo. Sí. Muchísimas gracias. Oigan, hay que recordarles que se pueden meter en estos momentos a la transmisión totalmente en vivo de Mexicano Universal Jalisco en la página oficial de Facebook. Hay muchísimos, muchísimos comentarios, no nada más de todos los familiares aquí. Yo creo que pasaron muy bien la página. Nos platican que, así lo voy a decir, están reventando las redes sociales y la página con comentarios de quién es su favorita. Eso me gusta. Así es, y bueno, ¿qué te parece si vamos con nuestros compañeros que están también por ahí de las redes sociales para que nos informen qué está pasando por allá? ¿Cómo van, chicos? ¿Los tenemos? Bueno, por ahí, ahorita nos enlazamos con ellos. Bueno, ahorita nos vamos a enlazar con los chicos de las redes sociales. Yo ya me metí, pero compartí a través de mis cuentas oficiales para que la gente no nada más de Ciudad Guzmán, la verdad es que estaban platicándonos ahorita que arriba Zapopan, que arriba, o sea, todos los que vienen de Zapopan, los que están en otros lados, municipios de Jalisco, la verdad es que siempre hay una favorita a la que queremos apoyar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo creo que hoy es algo, o sea, es algo... ¿Quién? Mira, ya tenemos. A ver, ¿dónde está la porra de Berenice? Acá están los de Berenice. Mira. ¿Y de Diana? ¿Dónde están los que apoyan a Diana? Este adorno hasta de globos, mira, también. Muy bien. Oye, deberían de dar un premio a las porras, ¿eh? En verdad es que las porras, luego la gente le mete mucha creatividad. Mira, por ahí estoy viendo que unas traen unas coronitas que brillan. Muy bien. Vamos ahora sí a las redes sociales. ¿Qué nos tienen, chicos? Adelante. ¿Qué tal? Continuamos aquí con esta transmisión totalmente en vivo a través de la página oficial de Facebook de Mexicana Universal Jalisco. Así es, yo estoy pasmado, Ariana, por el gran trabajo que hicieron las chicas para conseguir todavía un mejor cuerpo. Imagínate esta pasarela. Por supuesto que sí, ya las vimos ahí desfilar en traje de baño y queremos leer a sus favoritas, quién va a ganar, quién se va a coronar esta noche como Mexicana Universal Jalisco. Ya lo escuchamos aquí también, pero queremos leerlos en redes sociales. Recuerden, el hashtag es MXU y el nombre de su favorita, el nombre que nos va a representar a nivel nacional y por qué no... en Miss Universo. Exactamente, y que se escuche la porra, porque muchas de ellas traen porra. Híjole. Está reñido, pero mira, aquí en las redes sociales ya hay más de 1,000,000 de personas conectadas y comentando cuál es su favorita. Sigan compartiendo también esta transmisión en vivo para que más personas se unan. Y aquí el hashtag está intenso. Están apoyando mucho a Melissa, a María José, también a Jessica Paola, Cristina también. Así es, aquí están poniendo todas sus favoritas. María José de Atotonilco es la mejor, dicen por ahí. También hay otros mensajes que me encanta porque la gente a veces no las conoce y en el momento del en vivo se conectan y dicen, la penúltima del color de traje de baño fulanita es mi favorita. Oigan, yo también ya por ahí tengo a mis favoritas, no la voy a decir obviamente, pero queremos que ustedes a través de redes sociales también nos comenten quién va a ganar esta noche, quién se va a coronar como Mexicana Universal Jalisco, porque queremos leerlos. Por acá también nos mencionan a través de Facebook, totalmente en vivo, tenemos a Cintia, a Jessica, tenemos también acá a María José. Oigan,
Berenice. Porra, claro que sí, por supuesto. Queremos leerlos. También acá a Itza, arriba Cintia también, por acá dice María José, guapísima. Bueno, todas tienen porra. Ahí está. Oye, lo que me impresiona también es todo el proceso que tuvieron que atravesar estas chicas. Ya vimos el segundo outfit, digamos, en traje de baño, aparecieron en el escenario. Increíble los cuerpos, pero sobre todo la preparación emocional para poder llegar a esta recta final. Bastante importante, creo que es un punto clave y más ahora en la mujer, porque de repente también tenemos este estereotipo de los certámenes de belleza, que nada más físicamente lo que se ve en el escenario, pero no, detrás de eso también hay una excelente preparación que también hay que resaltar de manera emocional, porque obviamente nos van a representar tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y queremos que esa chica que hoy se corone como Mexicana Universal Jalisco sea una mujer integral en todos los sentidos. Totalmente, ya lo decía Charbel, no solamente una, seguramente dos o tres se llevarán aquí de Jalisco, porque es semillero de belleza y de mujeres empoderadas, claro que sí. Y bueno, los invitamos y reiteramos para que sigan a través de las redes sociales de Facebook e Instagram este en vivo de Mexicana Universal Jalisco, y participen también cuál es su favorita. Si usted no las conoce, también pueden checar todas las fotografías, allá aparecen en vestido de noche, traje de baño, cuál es su favorita. Queremos hacerlo partícipe de este magno evento totalmente en vivo desde Zapotlán el Grande. Así es, vayan a las redes sociales Mexicana Universal Jalisco, tanto en Facebook como en Instagram, compartan la fotografía de su favorita, hagan estos hashtags que por supuesto vamos a ver, vamos a hacer trending topic, así que sigan en vivo esta transmisión aquí junto con nosotros disfrutando de Mexicana Universal Jalisco. Bien, nos están viendo a nivel nacional, saludos desde Sinaloa, le echan porra. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos ahora a deleitarnos con la música de este evento?
sleep. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Should walk him back to me, yeah, yeah, should walk him back to me. Oh, pretty woman. Muchísimas gracias. Listos. Esas palmas arriba. Gracias. Just watch tonight.
sun was going down, there was music all around, it felt so right. It was one of those nights when you feel the earth start turning. You were standing there, there was music in the air. Should have been away, but I knew I had to stay. Hey! Let's drink some London. Just get it out. Let's drink some London. Just leave the town. But I really wanna know it lasts forever. I really wanna be with you. Let the music play on down your line tonight. Just one of those nights, one of those nights when you feel the fire is burning. Everybody was there, everybody was sharing. It felt so right. Then you were on your own, looking like you were the only one around. I had to be with you, nothing else that I could do. Should have been away, but I knew I had to stay. Let's drink to London. Just get it out. Let's drink to London. Just leave it town. In your eyes, I should have been gone, but on and on and on. Let's reach your love, just head it out. Let's reach your love, just leave it town. Gracias. Fuerte el aplauso para The Black Dogs, por supuesto. Muy buen, chicos. Muy, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal puso el ambiente? Qué bonito. Qué guapa. Coordinados ahora sí. Ahora sí, mira. Muy bien. Tú, muy bien. Y tú también. Saludos a todos los de las redes sociales. En este momento hay mucha gente que está votando por su favorito. Y yo solo quiero hacer la aclaración. En cuanto se metan a la página, porque muchos no encontraban la forma de seguir el live que estamos teniendo aquí desde Ciudad Guzmán, Jalisco, pues pongan mucha atención. En cuanto se meten a la página Mexicana Universal Jalisco, que por cierto está verificada en Facebook, lo único que tienen que hacer es ir a la foto de perfil que aparece en rojo y ahí dice transmisión en vivo. O si no, en la primera publicación está apareciendo totalmente la transmisión
ahora en vivo. ¿Okay? Así es, y bueno, antes de continuar con la siguiente etapa, vamos a agradecer a la siguiente ronda de patrocinadores. Sí. Vamos a comenzar con Tarimas y Embalajes Dipisur, muchas gracias. Puntos Escénico. A Hortensa Joyas. Bohémica. A Ismael Rodríguez. Alejandro Chávez. A Nayara Trajes de Baño. Villas en Jocotepec. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Y ¿sabes qué? Ahorita subí unas historias en mis redes sociales porque tengo entre las seguidoras guapas que muchas me dicen, oye, ¿cómo podemos hacerle para ingresar y poder participar en Mexicano Universal? Ahí a veces compartimos también cuáles son las bases. Desde mucho tiempo antes se les hace mención de qué es lo que tienen que hacer. Todas hicieron su proceso, al igual que tú, muchas otras chicas. Así es. Y es muy importante que lo hagan porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida. Así es, como lo he mencionado anteriormente, un certamen de belleza es una plataforma muy importante para la mujer y en este caso para la mujer mexicana, para que ella tenga proyección no solamente en el estado, sino también en México y por qué no representar a la mujer en Miss Universo. Ya viene la etapa de vestido de noche, pongan mucha atención, pero algo que me gusta mucho a nosotros como conductores ahora es que vamos a veces o sabemos de todo lo que pasa allá atrás. Lo que sí les puedo decir es que las chicas se llevan muy bien. Y estamos a punto de enlazarnos a todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales al backstage, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa ahí detrás, porque mientras nosotros estamos aquí llevando a cabo el evento, vamos a ver qué es lo que sucede ahí atrás con ellas. ¿Están listos, chicos? ¿Qué hay por allá en el backstage? Andan como locos, eso sí les puedo decir. Adelante, chicos. Bueno, ahorita nos enlazamos con ellos, están aquí atrás. Bueno, yo sí ya los vi que estaban ya casi listos. Hay unas de las chicas, hay unas más rápidas, te puedo decir, no sé a qué se deba, unas son más rápidas que otras. A lo mejor unas ya se la pasan de fiesta, a lo mejor el vestido es más rápido ponérselo y es que sabes enfriega. Que las mujeres tenemos nuestros truquitos. Sí. Es que ¿cómo? Para arreglarse necesitamos tiempo, entonces nosotras somos expertas en poder hacer 5 cosas a la vez. Deberían de los caballeros que vengan a lo mejor con una novia, que tengan alguna novia que esté participando, para la próxima salida le pueden decir, así, arréglate de rápido como para Mexicano Universal. En 15 minutos se pusieron el vestido de noche y se ven espectaculares. No, 5 horas antes que se iban al peinado, al maquillaje, ¿sí o no? No, es que no sabes que han estado aquí desde 4 horas antes para los preparativos. Yo sé que sí, pero bueno, la verdad es que todas son hermosas. Pero vale la pena, sí. La verdad es que vale la pena la espera. Y yo sé que de aquí va a salir una digna representante a nivel nacional. Yo lo sé. Sí, es porque a Jalisco le gustan las coronas de Miss Universo. No hay que hacerlos esperar. Vamos con ustedes, chicos, al backstage. ¿Qué nos tienen? ¿Qué tal, chicos? Continuamos aquí en este magno evento Mexicano Universal Jalisco. Y si algo me encanta es meterme hasta la cocina y no precisamente me encuentro en una de ellas, sino que estamos en el backstage, en el área de maquillaje, Ariana. Estamos en un lugar prohibido, la verdad, nos metimos, pero queremos transmitirles también parte del proceso de estas chicas hermosas que se están preparando previo, obviamente, a salir al escenario. Vamos a darles un pequeño tour para que también las vean. Chicas, sonrían también. Lo más. Oigan, también parte de las personas que están aquí maquillando, peinando, un agradecimiento también, por supuesto. Y estos vestidos que van a ver a continuación están a cargo también de nuestra diseñadora Laura Arrieta. Yo también estoy vistiendo un vestido bellísimo de ella, también es zapotlense aquí, de Ciudad Guzmán, Jalisco. Y sin más preámbulo, Eric, vamos. Chicos, de este lado de nueva cuenta en el escenario, ya más que listos ahora sí para esta gran etapa, ¿no? Así es, esta etapa en donde podemos ver a todas las participantes en vestido de noche, en donde podemos apreciar la elegancia, la belleza, el porte y la personalidad de cada una de ellas. Yo creo que es un sueño, ¿no? También de cada mujer, siempre que salir con un vestido de noche, el lucir, el qué se va a poner la otra también, ¿no? O sea, dicen normalmente que una mujer se viste para otra mujer. Eso es lo que normalmente. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Será cierto o no? No tanto. No estoy de acuerdo. Porque dicen, ¿qué hay que se va a poner para la otra? Mismo, para no, para sí, uno mismo. Pero cuando van a una fiesta de qué bonita, qué bonito se ve, dónde lo hiciste, quién te lo hizo, bueno, quién te lo diseñó. Es para echarle flores a la otra, pero sí. Hay que concentrarse. Pero nuestra diseñadora Laura Arrieta también, un fuerte aplauso para ella, por favor. Es que la verdad, siempre se luce Laura Arrieta. Así que te voy a invitar a que pasemos un poquito más al centro. Y que, por supuesto, sigan pues poniendo a su favorita o votando a su favorita a través de las redes sociales. ¿Les parece?
Así es, y bueno, hoy para toda la gente que nos está viendo por medio de las redes sociales, queremos decirles que estamos en Ciudad Guzmán y esta ciudad es una cuna de personajes ilustres, por lo cual estamos muy orgullosos de que en esta ocasión el certamen de Mexicana Universal Jalisco se haya llevado aquí. Y bueno, voy a mencionar algunos personajes ilustres que han sido como el escritor Juan José Arriola, Consuelito Velázquez, que ya fue la compositora de Bésame Mucho, así como Rubén Fuentes, que él también es compositor y que formó parte de la evolución del mariachi en México, así como también José Clemente Orozco, el muralista, personajes maravillosos que han salido de esta tierra. Sí. Pues bueno, también queremos agradecer a los diseñadores ahora de la etapa de Vestido de Noche, Ricardo Patriaca y por supuesto Laura Rita, quienes son los que se encargaron de engalanar a las chicas y de vestirlas muy guapas esta noche. Así es. Y a Hortensia, por supuesto, Joyas, ¿no? Por supuesto. Y Ricardo Patraca. Muchas gracias a ellos. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos listos para recibirlas en el escenario a las chicas. ¿Están listos? A ver esas porras, chicos, ¿sí? Ya las tenemos listas, creo que ya. ¿Sí? Es que, atención, vamos para acá porque ya creo que ya vienen para acá. Me atrevo a decir, ya estamos a minutos de que las vamos a ver por última vez juntas. Porque de aquí les voy a pasar el proceso. De aquí vamos a seleccionar a cuatro. Entonces, el jurado va a seleccionar a cuatro. Bueno, vamos a mencionar. Así que fuerte el aplauso para todas porque de aquí quedan cuatro nada más. Así que vamos con esta etapa de Vestido de Noche, ¿te parece? Así es, recibámoslas con un fuerte aplauso. Gracias. Thank you.
Fuerte el aplauso para las chicas, wow, por favor. Oye, qué derroche de belleza. ¿Qué tal cada una de las chicas, no? Qué impresionante ver esos monumentos de mujeres caminando por aquí. Hay nervios ahí atrás, mi querida María. La verdad es que no es por nada, pero todas lucen guapísimas. Así es, y bueno, vamos a seguir con la siguiente etapa, que aquí comenzamos con las finalistas. Y es muy importante decir y agradecerles a todas ellas por el esfuerzo que han hecho para estar en este concurso, porque estar en un concurso, yo siempre he dicho, es un acto de disciplina, primero contigo misma, para reconocerte, aceptarte como eres y sacar lo mejor de ti, sacar la mejor versión de ti. Entonces, un aplauso para todas ellas por todo el esfuerzo que han hecho en su crecimiento y en este cambio que las tiene hoy en este escenario, mostrando a todos nosotros y a todos ustedes la mejor versión de ellas mismas. Y es que qué mejor que la disciplina sea el mejor ejemplo para cada una de las chicas, si eso sea, por supuesto, un motivo de inspiración para muchas otras mujeres en nuestro estado, ¿no? Y en todo el mundo. Así es, y es que para poder representar no solamente Jalisco, sino también México, hay que seguir lineamientos, hay que saber que es una imagen que hay que mostrar. Entonces, es un esfuerzo muy grande para poder ser una representante de belleza, no es cualquier cosa, por lo cual sí se aplaude muchísimo el esfuerzo y la dedicación que cada una de ellas ha tenido para poder estar aquí. Oigan, les quiero platicar y confirmar que hay diferentes estados de la República que están sintonizando la transmisión en vivo. Ahí también dicen, ya nos enfrentaremos, ya, como si fuera casi partido de fútbol, contra Durango, ya veremos nos vamos contra México. Bueno, ahí vamos, ya mero, conoceremos a la nueva reina de Jalisco, que la verán en todas partes, ¿eh? Así que fuerte el aplauso para Jalisco y la belleza de Jalisco, por supuesto. Bueno, hay que agradecer también a nuestros más patrocinadores tenemos, así, ¿no? Es, tenemos otra etapa de patrocinadores a quienes queremos agradecer. Y bueno, entre ellos está Pomodori. At the Brunch. Natural y Orgánico Fusión. A Mr. Fitness Gym. Ricardo Patrarca. At Deep Isur. Moonlight 3 Dimension Lashes. A Noé Mendoza Producciones. Green Eye Films. A Art Expiatorio. Centro para las Artes José Rolón. Un fuerte aplauso, por favor, para también nuestros patrocinadores. Y bueno, vamos a pasar con los chicos que están en redes sociales y están justamente en un spot, María, te quiero platicar, porque nuestro jurado ya está deliberando a las 4 que pasarán directamente ya a esta etapa de preguntas y respuestas, ¿sí? Y aparte hoy tenemos una dinámica diferente, sí, de las preguntas, que es muy interesante, y más al rato les platicaremos en qué consiste. Adelante, chicos, ¿qué nos tienen? ¿Qué tal? Los saludo nuevamente. Así nos encontramos en uno de los momentos más cruciales, Ariana, para todo el público, también para el jurado, pues, calificador, que ya está deliberando precisamente. Así es, los vemos muy nerviosos. Y yo que tengo aquí al lado a Mau, lo veo muy nervioso. A ver, Mau, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludo a todo el público, que estamos en vivo y reventando redes. Oye, pues muy bonito todo, de verdad. No, es que o sea, ¿sabes qué es lo bonito? Que antes era como, no, calificas, está guapa, y no sé qué. Y ahorita es como, te lo juro, le decía aquí a todos, ay, oigan, es que tiene una vibra bien bonita. O sea, o ya sabes, como el corazón y... Pues la belleza no es el físico, la belleza está dentro. Ya estoy diciendo pura babosada, bye. A ver, pero ¿qué estás contemplando? ¿Qué se están tomando en cuenta? Danos también un poquito, una probadita. Ana, por favor, vienes desde la Ciudad de México. Así es, estamos felices de estar aquí y estamos viendo muchas cualidades en las niñas, o sea, el físico claro que es importante, pero también su seguridad, cómo se mueven, su energía, como dice Mau, y también la historia que cada una tiene, que es una gran historia, así que eso también cuenta. Sí, es sumamente importante todo lo que traen detrás de este hermoso cuerpo y esta hermosa cara, toda una mujer integral, ¿no? Por supuesto que sí, súper preparadas, ya las vimos en el escenario y por supuesto también voz y dicción tuvieron clases, ya las escuchamos también a estas 8 participantes, hermosas, bellísimas, la verdad es que el jurado la tiene bastante difícil y también la tiene bastante difícil Lupita Jones, porque así sabemos es, que de repente por también favor, ahí, además de la que salga coronada esta noche, yo creo
que va a haber otra u otras dos por allá. Así que es. Se vayan al Nacional. Todos le estamos apostando a la belleza de Jalisco, que no nada más va a ser una, pero bueno, ya estaremos deliberando. El jurado calificador se encargará de eso. La señora Lupita John se encuentra muy bien acompañada, vean nada más. Ahí está al lado de Julio Murguía, que es el director estatal de este certamen tan importante de la belleza, no solo aquí en la República, sino también a nivel internacional. Estamos reconociendo ya otro tipo de cualidades en las mujeres. Eso es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos donde la mujer hay que ser equitativo. Así es, y también más adelante vamos a ver a Mexicana Universal 2021, María Vargas, quien nos representó con orgullo también a Jalisco a nivel estatal, a nivel nacional. Y por supuesto la vamos a ver desfilando aquí en su última pasarela, quien va a coronar a la próxima Mexicana Universal Jalisco. Y también queremos agradecer a todos los que se han conectado en redes sociales, porque la estamos rompiendo con ese hashtag apoyando a su favorita. Así que los queremos seguir leyendo, los queremos seguir escuchando también aquí en el auditorio y apoyar a su favorita, quien va a ser coronada esta noche. La están rompiendo en redes sociales y nosotros queremos que se conecte y nos diga cuál es su favorita a partir del hashtag, que ya lo conoce, MXU Jalisco, seguido del nombre de la chica que pues usted desea que gane esta noche la corona. Se va a ir coronada, por supuesto, hacia el certamen nacional. A ver, por acá tenemos a Berenice apoyando también a Diana, a Jessica, a María José también, a Cristina, a Diana Karen, a Cintia, a Stephanie Michelle. Bueno, qué barbaridad, qué orgullo y qué fiesta estamos teniendo también aquí en redes sociales. Así es, Ariana, y hay que recordarles que estamos totalmente en vivo a través de la página de Facebook. Mira, MXU a Totonilco, sí, aquí dice un mensaje, a Totonilco presente, ¿eh? También así es. Bueno, es que qué bárbaro. Quiero comentarles algo a todo nuestro público que nos está viendo a través de la transmisión. Ya hay resultados, me están avisando aquí los productores. ¿Ya? ¿Tan pronto? Tan pronto, o sea, la verdad es que estuvo reñido, sí y no. Pero bueno, ya tienen un resultado. Mira aquí la cara de Mau. Yo no puedo con la cara de Mau, de verdad. Yo creo que... Es que todas deberían de ganar. Pero no se puede así que se lleven a todas allá al... al concurso, ¿no? Así. Llévenselas a todas, ya no importa. Señora Lupita Jones, que se lleven a todas, dicen por acá. No sé usted, pero bueno, sabemos que y confiamos plenamente en que más de una se va a ir al certamen nacional. Sí, por supuesto que sí. Sabemos que Jalisco es uno de los estados más fuertes que nos representan en el nacional y también sabemos que es uno de los estados que ya se ha llevado una Miss Universo, que nos han traído esa corona aquí y por supuesto que nos sentimos bastante orgullosos. Estoy segura que más de una se va a ir al nacional a representarnos orgullosamente a Mexicana Universal. Y que se escuchen esas porras. Que se escuchen las porras de todo el público. Ariana, yo te quiero preguntar, tú en algún punto de tu vida estuviste presente en Sertán. Ve nada más, ¿no? Espérame poquito porque se está desbordando toda la emoción en este auditorio aquí en Ciudad Guzmán. La estamos pasando bastante bien, pero bueno, uno de los momentos favoritos ya está por llegar. La seleccionada, la coronada de la noche. Así es, y queremos también que pongan mucha atención a través de redes sociales, sigan escribiendo el nombre de su favorita con el hashtag MXU y obviamente el nombre de su favorita. Por aquí ya escuchamos también estas porras y oigan, déjenme felicitar también a los papás, a los amigos, a los abuelos que han venido hoy. Sabemos el gran esfuerzo que hicieron para estar presentes aquí y para apoyar a su candidata, para apoyar a su favorita. Créanme que de verdad este apoyo es bastante importante para las 8 chicas que hoy salieron al escenario. Es un punto decisivo, ¿no?, en la vida de estas 8 chicas. Sin embargo, ya lo decíamos, bueno, fuera de cámaras, es un proceso que ellas deben de asimilar pasando esta recta final.
que después pues será otra oportunidad de seguir en algún otro certamen, pero pues seguir picando piedra también. Es un peldaño bastante importante, es esta belleza íntegra, no solo físicamente, sino también de manera interna. Yo ya tuve experiencia también de pasar por estos escenarios y créanme que es una de las mejores experiencias que he tenido. Así que de verdad, papás, amigos, abuelos que nos están escuchando y que han venido aquí, el apoyo incondicional de todos ustedes es bastante importante. Así es, pero hay que invitarlos, reiterar la invitación, porque esto se acaba ya casi en unos momentos. Ya deliberó nuestro jurado calificador quién será la ganadora de la noche. Siguen apoyando a través, reventando las redes sociales. Ya se duplicó incluso la cantidad de visitas y de visualizaciones totalmente en vivo en Facebook. Aquí dice MXU Jessica finalista. También hay porra para Jessica. Oigan, ¿qué tal? A ver, vamos a ver acá. Desde Canadá, mira. ¡Wow! Desde Canadá nos están escribiendo, desde Vallarta, obviamente toda la región sur del estado de Jalisco. Por acá nos dicen Cintia, Jessica, Cristina. Así es, Cristina ya ganó, dicen por acá, y lo siguen reposteando, ¿eh? A ver, MXU, Jessica, la más bella. Cintia Navarro también se lleva la corona Zapopan, Jalisco. ¿Qué tal? Oigan, de verdad que muchísimas gracias por conectarse aquí a través del Facebook Mexicana Universal Jalisco. Sigan escribiendo con el hashtag. Estamos rompiendo las redes sociales. Muchísimas gracias. Compartan y obviamente queremos saber quién va a ganar esta noche. Así es. Ya estamos listos para ir del otro lado. Vámonos hasta el escenario principal porque ya tenemos resultados. Sí, bien chicos, ahí está. Pues qué creen, tenemos ahora sí los resultados. ¿Les parece? Antes de pasar a los resultados, pues hay que invitar a todas las chicas a pasar de nueva cuenta, ¿no? Así es, esta es la última ocasión que las vamos a ver todas juntas. Así que con un fuerte aplauso recibamos a las 8 participantes en este escenario de Mexicana Universal Jalisco, Jalisco 2022. Ahí las tienen. Es la última vez que las veremos a las 8 juntas en esta parte que me imagino que tú también me platicabas, es parte de la historia ya de cada una de ellas, ¿no? Así es. Y bueno, también hay que agradecer a toda la gente que viene a apoyarlas, a la familia, a los amigos y a toda la gente que hace posible que ellas estén aquí. Estamos totalmente en vivo. Son casi las 9 de la noche desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Y vamos a mencionar a las 4 chicas que van a pasar a esta ya última etapa y final. Así es, cabe mencionar que el orden en que se nombren no tiene nada que ver con el resultado final. A partir de esta etapa se hará una nueva calificación para elegir a la ganadora. Y pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos a comenzar con la primer finalista, que es... ¿Quién es? A ver, esos nombres. Y la primera finalista es... ¡Cristina! Fuerte el aplauso. Recordamos que no tiene nada que ver el orden, como las mencionemos, para la ganadora que se coronará como Mexicana Universal Jalisco 2022. Vamos con la siguiente finalista. Ella es... Ella es... ¡Estefanía! Stephanie.
Continuamos con la tercer finalista. Y ella es... ¿Quién es? La tercer finalista es María José. Nuestra cuarta finalista es... ¡Y la última! La última, para pasar a esta última etapa. ¿Quién es la última que pasa? Fuerte, fuerte, ¿cómo se escucha? La cuarta finalista es... ¡Cintia! Muchas gracias a las otras chicas también por participar en un evento muy importante en sus vidas, a todas y cada una de ellas. Gracias, chicas. Y despedimos con un fuerte aplauso a todas las chicas. Sí, por favor. Gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias, chicas. Aquí tenemos a nuestras cuatro finalistas, chicos. Fuerte el aplauso. Entre ellas cuatro está la nueva Mexicana Universal Jalisco 2022. ¡Ay, qué nervio! Y ahora continúa la etapa de las preguntas. Y en esta etapa es muy importante porque vamos a conocer lo que piensan cada una de ellas. Sí. Aparte, hay una dinámica diferente pero en ¿qué esta crees? Ocasión. Sí. Esta etapa me gusta y me interesa mucho, pero vamos a una pausa comercial y regresamos, por favor. Sintonícenos en el Facebook oficial de Mexicana Universal Jalisco. Estamos de regreso en la gran final de Mexicana Universal Jalisco 2022. Gracias por sintonizarnos a través del Facebook oficial, por supuesto con Palomita Azul de Mexicana Universal. Y gracias a todos por su apoyo y por las porras, María, ¿no? Y esto se está poniendo bueno porque estamos a punto de llegar al final, pero antes esta etapa que es muy importante, que es la etapa de preguntas, en la que ahora tenemos una dinámica diferente. Me gusta esta dinámica. Ellas lo decidieron. Ellas hacerse la pregunta entre ellas. Está así muy buena, es. Está, entonces, es como directo, ¿saben? Sí, entre ellas mismas formularon las preguntas y se van a preguntar entre ellas, ¿va? ¿Te parece si comienzas tú? Así es. Comenzamos con la primer participante y ella es Cintia. Perfecto. Bueno, ahí, muy bien. Cintia, ¿tú a quién le vas a preguntar? Yo le pregunto a Cristina. Yo me voy a acercar con Cristina. A ver, tú vas a responder. Voy a subir. Cristi, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas es lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas del mundo.
¿Qué sería desde tu perspectiva un verdadero empoderamiento de la mujer y cómo podrías lograrlo? Buenas noches. Yo creo que el empoderamiento a la mujer se puede lograr. No es tarea fácil, nos ha costado mucho trabajo, va a llevar tiempo, pero se necesita una concientización social en la que estén fundamentadas los valores, derechos, el respeto, sobre todo el amor. También se necesita que líderes se sumen al proyecto, todas aquellas personas que tienen forma de contactar y de desarrollarse de alguna u otra forma para dar un buen ejemplo. Se necesita que fomenten los valores igualitarios entre un hombre y una mujer. Muchas gracias. Un aplauso, muy bien. Y como un teléfono descompuesto, ahora tú te parece si eliges a quién le haces la pregunta, ¿a quién vas a elegir? A Majo. Ok, Majo. Ahora, tú le pones el micro acá. Y esta es, bueno, escoge, son dos. Ahí está. Ah, perdón. Vamos a ver. Majo, en los últimos años se han incrementado los movimientos de inclusión a nivel mundial y son evidentes también en los certámenes de belleza. Este año, el concurso Miss Universo anunció que podrán participar mujeres casadas y con hijos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Buenas noches. Gracias, Cristi, por la pregunta. Considero que es de aplaudirse la inclusión y la evolución. Que nada ni nadie nos limite, ni nos interrumpa nuestro sueño es increíble. No nos vayamos tan lejos. En esta edición, contamos con una madre. Y verla cumplir sus sueños, como todas las demás, es fabuloso. Gracias, Michelle, por tu esfuerzo de entrega y valentía. Gracias a la plataforma de Mexicana Universal por esta decisión y esta gran evolución. Pero sobre todo, gracias a todas las mujeres, casadas, no casadas, con hijos o sin hijos, por demostrarnos día con día que no hay sueño grande, que no tenemos límites y que todo se puede hacer desde el corazón. Ahora tienen un fuerte aplauso. Ahora. Y ahora, Majo, platícanos, ¿a quién le quieres hacer la siguiente pregunta? Michelle. Para Michelle. Bueno, aquí nos quedamos los dos. Se cree que detrás de los concursos de belleza existen temas relacionados con la depresión, estrés, ansiedad, así como trastornos alimenticios. En tu experiencia, ¿cuál es el mensaje que le puedes dar a aquellas mujeres y niñas que sueñan con estar en el lugar en el que hoy tú te encuentras? Muy buenas noches. Gracias, Majo. Primordialmente, todos hemos dejado la salud mental a un lado. Sabemos que la salud mental debe de ser primordial en nuestras vidas, ya que si no estamos sanos por dentro, no somos nada por fuera. En esta plataforma tuvimos un gran apoyo, tanto alimenticio como psicológico. En lo personal, me siento muy agradecida con la plataforma por haberme ayudado a sentirme una mujer más empoderada. Gracias. Fuerte el aplauso, muy bien. Y bueno, tu pregunta. Sí. Cintia. Los influencers de las redes sociales pueden traer emoción e inspiración a las vidas de sus seguidores. Sin embargo, a través de la creación de una imagen perfecta, afecta el desarrollo de niños y jóvenes que ven su vida como una aspiración. ¿Qué les dirías a esos niños y adolescentes que ven en ti un modelo a seguir? Gracias, Mitch, por la respuesta. Buenas noches. Yo les digo que no todo lo que vemos en redes sociales es verdadero. Que lo más importante es amarse, respetarse y creer en nosotros mismos. Que nunca se comparen con nadie. Que no busquen ser perfectos, que sean auténticos y siempre prioricemos nuestra salud mental. Fuerte el aplauso para las cuatro chicas. De verdad, muchas felicidades. Uno que le han tocado varios certámenes. Me encanta la respuesta y la preparación de cada una de las chicas. La verdad es que saben lo que quieren.
y lo más importante, ¿para dónde van? Y qué importante es conocer el punto de vista de la mujer, en opinión, a los certámenes de belleza y a todo el proceso que la mujer venimos atravesando en estos años de evolución, de cambio y de transformación. Entonces es muy enriquecedor poderlas escuchar, chicas. Gracias por sus respuestas, gracias por estar aquí, gracias por compartir su experiencia desde su forma de pensar. Las invitamos a pasar a backstage para que se relajen un poquito antes de conocer a la gran ganadora de Mexicana Universal 2022. Gracias, chicas. Un fuerte aplauso para ellas. Fuerte el aplauso. Vamos a las redes sociales, chicos, que tenemos por allá abajo. Allá están ya los jueces. Adelante, chicos, de las redes. Cinco, cuatro. Ahí está. Estamos pues checando las redes sociales, así como lo dices, las plataformas oficiales de Mexicana Universal Jalisco. Y la verdad es que cada vez se acumula más público en este video totalmente en vivo, donde ya vimos la respuesta de las cuatro, pues, semifinalistas, digamos. Así es, estamos aquí checando los hashtags que están escribiendo, estamos escuchando también las porras, apoyando no solo a estas cuatro finalistas, las escuchábamos desde el inicio, a las ocho espectaculares, unas mujeres increíbles, preparadas, no solo físicamente, como también ya lo mencionaban ellas, sino de forma integral, Eric, que es bastante importante y en la actualidad mucho más. Totalmente de acuerdo, y sobre todo estar paradas ahí adelante, enfundadas en los hermosos vestidos que ya vimos por a cargo de Laura Arrieta, pues uno lo cree fácil, sin embargo, es una preparación ardua detrás de todo este proceso también emocional. Ayer, bueno, tuve la oportunidad de ver cómo las chicas pues estaban compartiendo sus experiencias, son un gran equipo entre ellas. Además de ser una competencia, hay una unidad, hay una unión. Me tocó también compartir por ahí en lo que nos arreglaban y demás, platicar con algunas de ellas, y creo que en las que coinciden todas es esta unión, esta preparación, no solo física, insisto, estos coachings que también tuvieron personalmente, y lloraron también, se abrazaron, sacaron todo ese estrés, y por supuesto también algo muy importante es que esté bastante preparada, sí, la que nos va a representar a nivel nacional, la que se va a coronar esta noche, pero también las otras chicas que por ahí también mencionaba Julio Murguía, que van a seguir con este tema de la inclusión y apoyando también a todas aquellas personas, van a ir a las escuelas a transmitir este mensaje bastante importante y bastante fuerte, empoderadas, resaltando la belleza jalisciense. La belleza jalisciense indudablemente estará participando, ya lo verá, en ese certamen a nivel internacional, que no solo es la mujer, pues, la belleza, sino el mensaje integral y el trasfondo que traen cada una de ellas para dejar y aportar algo a la sociedad. Pero sin más, vámonos hasta el escenario principal con nuestros compañeros que ya nos tienen nuevas noticias en esta recta final. Así es, chicos, ya pasaremos ahora sí a la última etapa, bueno, la etapa ya de seleccionar a la nueva reina de Mexicana Universal. Ya estamos cerca, ya estamos cerca, pero antes de eso, vamos a recibir en el escenario a alguien que durante este año nos ha representado a todas las mujeres de Jalisco. Y es que todo ciclo tiene un principio y tiene un fin. Y para ella hoy se cierra un ciclo muy importante en su vida, que fue representarnos en el concurso nacional de Mexicana Universal. Sí. Y hoy se retira de este título. Certamen, sí. Su última pasarela. Donde deseamos mucho éxito en su vida, y sabemos que este certamen la transformó y esperamos que la haga llegar muy lejos. Sí, solo tenemos que agradecerle, de verdad, muchas gracias y un fuerte aplauso a María Vargas, Mexicana Universal Jalisco 2021. Mujeres en un mismo cuarto, todas guapísimas, todas con inteligencia, incluso practicando el inglés, y yo, oh my God, esto está fuerte. Me retó por dentro, pero también me ilusionó y me motivó muchísimo. Creí que justo ahí iba a encontrar lo que el siguiente nivel traería. Se me fue muy rápido. O sea, de pronto ya estábamos en la etapa de las preguntas, y volteé como a ver a mis compañeras, quiénes habíamos sido el top 5,
y no hubo top 5, o sea, hubo top 6 de tan fuerte que había competencia. Nos tomamos de las manos las 5 finalistas y solo dijeron, la ganadora eres tú, María Vargas. Entonces, sentí muy bonito, sentí como si el esfuerzo de unos 5 años se hubiera visto en una noche. Y cuando yo entré no creí que me iba a transformar, no creí que iba a estar hoy grabándoles este hermoso video, china, con unos labios rosas, esta actitud tan linda y de mis que ahora me parece de lo más natural. Y antes era entrar en un personaje, era pretender ser alguien que yo no era. Y actualmente siento que ya integré quién soy y quién es una Miss. Pero ya pasó un año y me toca despedirme, me toca decirle bienvenida a la nueva chica que va a ocupar el lugar de Jalisco. Felicidades, aprovéchalo, disfrútalo, vívelo. Y de verdad que con lo que me quedé son con mis amigas, con mis compañeras, con mi equipo de trabajo, con muchas oportunidades que sin duda se te abren después de un certamen. Claro que te cambia, claro que te reta, pero ¿qué más da? Estás lista para ello. Gracias por vivirlo conmigo. Gracias por estar para mí, gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes, por escribirme, por estar ahí. A mi familia, por nunca juzgarme y siempre estar para mí, aunque no entiendan mucho de lo que yo hago. Y a todas las personas que siempre buscan aportarme algo de alguna forma. Espero yo también haberles podido aportar algo en este año de reinado que para mí, sin duda, es un antes y un después en mi vida. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Con un fuerte aplauso recibimos en este escenario a María Vargas en su última pasarela como Mexicana Universal 2021. El aplauso y también al mismo tiempo recibimos al director del certamen de Mexicano Universal Jalisco, Julio Murguía. Un fuerte aplauso por favor y a todas las chicas que participaron en esta gran final. Mi querido Julio, gracias. Despidamos a María. Y a nuestras 8 chicas, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. No voy a hablar tanto porque si no me voy a extender demasiado, pero no quería dejar de agradecer porque mi corazón está que revienta de alegría, de agradecimiento principalmente para estas hermosas 8 chicas. Gracias, Lupita. Gracias por confiar en mí. Gracias por darme esta tarea, que yo sé que no es nada fácil. Solo puedo decir gracias, porque no terminaría de nombrar a cada una de las personas que hicieron posible esto. Yo no sería nada, y esto no sería nada sin todas las personas que dijeron sí, me subo al barco. Hace 2 meses que me asignaron esta tarea,
y en 2 meses, equipo técnico, coaches, patrocinadores, muchas niñas que asistieron al casting y 8 que confiaron en nosotros, hicieron una labor titánica para ver este resultado. Gracias a la familia, que es el pilar de estas mujeres fuertes. Son unas mujeres espectaculares. Si ustedes como familia lo saben, si todo el público que nos está viendo tuviera un poco de ese acercamiento que tuve yo y todo el equipo con ellas, se darían cuenta que las mujeres de Jalisco, y ellas son espectacularmente hermosas, son unas reinas. Yo les otorgo 8 coronas esta noche, porque son las mejores. Gracias. Gracias a Dios por permitirme estar aquí, en este escenario, a mis padres que me dieron la vida, a mis amigos que están aquí, que amo y adoro, y principalmente a todos y cada uno de los que están detrás de ellas. No terminaría de agradecer ni nombrar a cada uno de ellos porque son muchos, pero cada engrane, cada pieza de este reloj no hubiera funcionado. Cada uno de ustedes sabe quiénes son y les agradezco con todo mi corazón. Y yo a ustedes. Mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi amor para ustedes. Jurado, de verdad, no puedo decir más, gracias. Ahora sí, vamos a terminar. Esta última pasarela ya es para premiación. Entonces, pues chicos, gracias. Gracias Ariana, Eric, Charbel, María. Estoy agradecido. Y vamos a presentar, pues ya, la última pasarela de ellas. Y me gustaría, si me permiten, presentar quienes la van a acompañar. Un gran artista, un talento espectacular. Un joven que trae muchísimo para también demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Con ustedes, Axel Ojeda. Un fuerte aplauso. Se esmeró contigo, hizo lo mejor. Por dentro y por fuera no ha habido error. Quiso hacer un ángel y lo consiguió. Difícilmente habrá otra como tú. Con tu simpatía y tu buena actitud, tú eres la reina de todas las noches. Las mariposas hacen fila para ser tu broche. El día en que yo a ti te vi, hasta un pellizco me di para asegurarme que no eras un sueño y que tú estabas ahí justo frente a mí. Seguro que tú has de ser la más bonita, la envidia de todas, que hasta la luna y las estrellas de tu presencia están celosas, que hasta las flores envidian tu aroma y que tu esencia la desean las rosas. Seguro que tú has de ser la envidia de las 7 maravillas. El que te llegue a conocer nunca en la vida te le olvidas. Mi corazón por ti se regocija. Mucho agradezco que tú a mí me elijas para estar conmigo, porque tú eres mía, yo también les doy envidia. Aplausos.
ser la más bonita, la envidia de todas, que hasta la luna y las estrellas de tu presencia están celosas, que hasta las flores envidian tu aroma y que tu esencia la desean las rosas. Seguro que tú has de ser la envidia de las siete maravillas, el que te llega. Por ti se regocija. Mucho agradezco que tú a mí me elijas para estar conmigo, porque tú eres mía. Yo también les doy envidia. Muchas gracias. Está por estrenar música, próximamente lo veremos, estaba platicando con él, va a ser un tour de medios, así que no se lo pueden perder porque viene con muy buenas letras y muy buenas canciones, así que no se lo pierdan. Y qué importante también que este concurso sea pionero de mucha gente, como en este caso Axel, para poderlos dar a conocer, para que ellos también puedan compartir su talento en el escenario. Entonces, muchísimas gracias, Axel, por estar aquí con nosotros. Bueno, atrás las chicas están viviendo un momento muy bonito con Lupita Jones, estaban platicando con ella, ella le estaba dando algunos consejos a todas, a las 8, por supuesto, estaban platicando y tuvimos la oportunidad también ahorita de estar con ellas. Así que están todas contentas, si tienen alguna duda, están muy felices, entre ellas están platicando, están felices porque pasaron ahora sí una etapa muy importante en su vida, ¿no? Así es, pues cuando, como te digo, un certamen siempre es un antes y un después. La preparación que recibes durante un certamen es algo muy importante que marca tu vida porque te enseñan a poder mostrarte como eres, a sacar la mejor versión de ti. Pararse en un escenario muchas veces no es fácil y más en este tipo de concursos. Sin embargo, ellas son valientes porque se arriesgaron a prepararse, a ir más allá de lo que ellas son, y por eso todas se merecen un fuerte aplauso por haberse atrevido a participar, claro que sí, en este concurso. Muy bien, pues ahora sin más ni más vamos a invitar a pasar Julio Murguía, a Lupita Jones y María Vargas, por supuesto, para la coronación de lo que será Mexicano Universal Jalisco 2022. Pero antes, por supuesto, los queremos invitar a que sigan apoyando a través de las redes sociales con el hashtag MXUJalisco, con el nombre de su finalista, que quedan 4. Así que los que están aquí pueden empezar a hacerlo, ¿eh? Lo pueden hacer ustedes en este momento, porque también importa. Todavía no tenemos el nombre de la ganadora, ya en unos momentos más, ¿no? Así es, y bueno, para continuar con toda la gente que nos acompaña en las redes sociales, ¿qué te parece si vamos con nuestros compañeros que están también por ahí para que nos platiquen qué está pasando en las redes sociales? Luego la gente en las redes sociales tiene esa interacción y está padre ahora que la gente puede compartir, decir sus opiniones, decir vienen quién les gustan. Ah, vienen para acá, compañeros. Qué padre, los cuatro juntos, muy bien. Oigan, un aplauso, chicos, para qué padre ellos. Que estuvimos viviendo todo ahí en las redes sociales. ¿Cómo están? Compañeros de televisoras, muy bien, me da gusto verlos por acá. Oigan, ¿cómo lo han vivido en las redes sociales? La verdad es que estuvo a tope, la reacción de la gente poco a poco se iba sumando a esta página oficial. Como bien lo decíamos. Y el hashtag, pues sí, algunas de las 4 finalistas que ya vimos eran una de las favoritas, ¿no, Ariana? Así es, y ya el jurado está deliberando, nos estamos tardando un poquito porque obviamente este concurso, ya se los mencionábamos, es de los más reñidos y sabemos por ahí que no solo se va a ir una nacional. ¡Qué buena noticia! ¿Cómo? De verdad les dije, ¿eh?
Pues pedimos tres a ver si nos escucharon. No es oficial, ¿no? No es oficial, pero yo creo que sí. La verdad, yo creo que sí. Ojalá que las sí. Las chicas están bastante preparadas y obviamente pues queremos ya saber quién va a ganar esta noche. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, escuchen, ahora sí, sus porras. Esas porras. Bueno. Yo sí quiero hacer, pues, lo precisabas hace rato, María, y creo que cada una, cuando toma la decisión de asistir a un simple casting que luego se convierte en una realidad, se materializa, incluso pudimos ver aquí a 8 de las chicas, pero fueron un sinfín de mujeres empoderadas a este casting para poder realizarse, y aquí tenemos la presencia materializada de 4 chicas que pues están compitiendo por la corona del 2022. Fuerte aplauso para todas ellas, ¿no? El jurado, como ya saben, pues salió para ahora sí deliberar quién será la ganadora y estamos ya a tan solo un par de minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos a esta gran final estatal de Mexicano Universal Jalisco 2022. Persigue tus sueños.
Estamos de regreso en la gran final de Mexicano Universal Jalisco 2022. ¡Esas porras! ¡Eso! Y ya estamos a pocos minutos de conocer quién es la nueva representante de Mexicano Universal Jalisco 2022. ¡Qué nervio! Falta muy poco para conocer a la ganadora. Estoy emocionado, ya tenemos resultados, señoras y señores. Así que, pues bueno, vamos a mencionar a quienes nos van a acompañar a entregar la corona, las flores, por supuesto que nos platiquen también de cómo vivieron esta gran final. Así que, pues vamos a mencionar, ¿te parece? Así es, recibimos en el escenario a Julio Murguía. Un fuerte aplauso, por favor, para Julio también. Ah, bueno, mencionamos a Julio también. A Lupita Jones, la directora de Mexicano Universal, también la recibimos en el escenario. Y a María Vargas. Mexicano Universal Jalisco 2021. Vamos, ahora sí, un fuerte aplauso para mencionar a las finalistas. ¿Van a pasar las cuatro al escenario en ese momento? Que pasen las cuatro chicas, por favor, un fuerte aplauso para ellas. Entre ellas cuatro está la nueva reina de Mexicana Universal Jalisco 2022. Estamos listos. ¡Ay, qué nervio! Ya estamos listos. Así que vamos a mencionar a la segunda finalista de la noche. Y nadie dice nombre, ¿verdad? Ella es... La segunda finalista de la noche es... Cintia Navarro, un fuerte aplauso para ella. Fuerte el aplauso para Cintia, muchas gracias Cintia. La primera finalista, Mexicana Universal Jalisco 2022 es... Michelle Ruiz. Un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias, Michelle. Invitamos a Cristina y María José que pasen al centro. Al centro para que... Me gusta esta escena, es la escena más padre. Que se tomen de las manos. ¡Ay, qué nervio! Y ya estamos por conocer... ¿Quién es la ganadora de esta noche? Se me pasó muy rápido, oiga, como que de verdad. A decir, Julio. Hay que darle emoción a esta parte, ¿no? Sí. Hay que alargar esta parte. Vamos a una pausa y regresamos, no se crean, no. Vamos a mencionar, escuchen bien, a la suplente. Vamos a mencionar a la suplente, que por consiguiente vamos a conocer de manera automática a la nueva reina de Jalisco. ¿Les parece? Y la suplente es María José de la Torre. Por consiguiente, Cristina Villegas es la nueva Mexicana Universal Jalisco 2022. Fuerte el aplauso. Y para eso, Lupita Jones está en el escenario con nosotros para entregar la corona. Muchas felicidades, chicas. Cristina Villegas,
la nueva Mexicana Universal Jalisco. Así es, y es así como concluimos este certamen con esta ganadora en esta ciudad, Ciudad Guzmán. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y señores y señoras, Jalisco tiene nueva reina. Ella, Cristina, por supuesto, Villegas, nos representará en el Nacional de Mexicana Universal. Próximamente daremos a conocer más detalles. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de las redes sociales. María, muchísimas gracias. Un placer conducir contigo esta noche. Ah, igualmente, Chabel. Qué gusto estar contigo. Gracias. Igualmente. Gracias a todos por sintonizarnos. Y fuerte el aplauso para Cristina Villegas. Saldremos ordenadamente, fila por fila. Esperamos que hayas disfrutado de este gran evento. Mexicana Universal Jalisco y el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón agradece tu asistencia.